Bueno, vamos a hacer un ceviche de camarón seco. Tengo un cuarto de camarón, ya le quité la cabeza, lo vamos a echar a la licuadora y lo vamos a triturar con calma. Triturado, no molido, triturado. Así ve. Se van dando, ¿eh? Lo mueven, lo agitan hasta que lo trituren. Bueno, les va a quedar así, miren, me quedó un que otro pedazo entero, como una machaquita de camarón. La echamos al molcajete. Si se les dificulta, muélalo en partes, miren. Ay, lindo. Bueno, picamos media cebolla morada y media cebolla blanca. La vamos a echar aquí en el recipiente y le vamos a poner pimienta al gusto y sal muy poquita, ya que el camarón seco es salado, ¿eh? Aquí lo tenemos el camarón seco, miren. Ya lo vieron, ¿no? Pura machaquita de camarón. Y ahí le vamos a exprimir el jugo de 10 limones para que se vaya curtiendo eso. Al cabo que el camarón absorbe mucho. Le vamos a poner un cevichito nayarita, le voy a poner a este. Bueno, mientras se nos está curtiendo la cebollita ahí, con la pimienta y la poquita sal, le vamos a rallar zanahoria. Zanahoria rallada. Ahí le echan al gusto, qué tanta quieran. Yo le voy a poner poca verdura a esto, ¿eh? Después le voy a poner un tomate muy pequeño, saladez, y un pepino. Como les digo, la cantidad de verdura ustedes le ponen ahí. Todavía no lo vamos a agitar hasta el profundo, hasta el fondo, para que se siga curtiendo la cebollita, ¿eh? Y no enchile y no le sepa mucho a cebolla. Después le ponemos un toque de cilantro fresco. Toquecito de cilantro fresco. Y el camarón. Y el camarón, la machaquita de camarón seco. Y lo vamos a incorporar todo, a revolver ahí todo bien, ¿eh? Esto es vida, mi gente. ¿Por qué Nayarita? Porque vamos a usar huichol, camarón seco y unas tostaditas de Nayarit, papá. Bueno, le echamos Clamato o Clamato, la cantidad que tú gustes, ¿eh? La cantidad que tú quieras. Y ahí le vamos a poner salsa huichol. Y ahorita pasamos a probarlo, ¿eh? Miren, lo voy a incorporar todo. Y ahorita van a ver cómo quedó. Pues bueno, vamos a probar. No juzguen, pruébenlo, pruébenlo. Miren, ¿con qué lo puedes acompañar? ¿Qué le puedes echar? Pues más salsa. Más salsa. O nada, una cervecita, una sodita. Del Parián de Tepic Nayarit, las tostaditas de pura cajeta, mi gente. Saludos, gracias por seguirnos.